a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo de West Legend para el canal. A pesar de que mis innumerables quejas sobre el estado de Frank parece ser que no hacen fruto en las oficinas de West Legend, pues he decidido comprármelo, ¿vale? Porque es el mejor personaje del juego, pero de largo. Lo nerfearon en los últimos cambios de balance. Sigue estando roto a chorro, o sea, es que es absurdo lo roto que está. Así que mira, gente, yo ya no aguanto más. O sea, es que está demasiado roto. Voy a ponerme así para coger esto para la miniatura. Chicos, esto es que son cosas que o lo cojo dentro del propio vídeo o ya no me sale. Y es que es flipante, tío, es que está rotísimo, tío. Es que de verdad que no tiene sentido. Obviamente, como, fíjate, de todos los personajes que hay me faltaban tres, este y otros dos. Pues no tengo los niveles bien subidos, como podréis entender, porque cuando me salían en la tienda... A ver, porque cuando tú abres una caja es random, ¿vale? Pero cuando abres una de las cajas que sí que te deja elegir personaje, nunca has cogido a Frank. O cuando vas a la tienda, nunca has cogido a Frank. Así que es normal, le tengo bajito, pero es que a un bajito mete una burrada. Así que chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Si lo sé, si sé que va a pasar esto en el juego, me lo subo de primeras. Libera un gancho ascendente que derriba a los enemigos tras 5 golpes. Los PVs del escudo incrementan el 65% de los PVs más adelante. Yo qué sé, tío. Me voy a escoger las dos porque me vale muy poco dinero también. Y soy millonario en este juego. Y ya iré probando, ¿vale? Trajes que tiene, porque este la verdad es que es feo con ganas, ¿eh? Tampoco te creas que este es muy bonito. Este personaje es feo con ganas. Pero nada. Han querido que sea el más roto. En solicitudes, venga, aceptamos. Vas a añadir un nuevo amigo. Y en logros, posee 15 héroes. Por cierto, me faltan dos, o sea, me faltan dos héroes. Me los voy a cobrar comprando todos. Ah, no, me faltan tres. Entonces igual no. Digo, si me faltan dos, igual me lo compro, ¿sabes? Pero es que me faltan tres. Vamos a abrir esta caja. Vamos a abrir esta otra y vamos a jugar dos partidas, como siempre cuando compramos un nuevo personaje. Cartas de Olivia, que ya no puede estar machetada. Bueno, sí, todavía puede estar machetada. ¡Y le damos a partida, chicos! A ver si nos toca un mapa donde vaya bien. Jarras y gemas, ¿vale? Atraco al tren o asalta la jungla. No va nada bien para Fran. Aún así está tan roto que si lo juegas en esos dos mapas, el ridículo no le haces. Ya te lo digo yo. Así que vamos a darle... 23 segunditos, perdonadme, chicos. Joder, me toca asalto a la jungla, tío. Pero qué mala suerte tengo. ¡Qué mala suerte tengo, Julio! ¡La, la, 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 la! Dios, tío, no puede ser más grave, macho. Vale, tienen sniper, nosotros no. Tenemos thrower, ellos no. Tenemos un buen tanque. A ver, bueno, no tenemos sniper, pero tenemos a Jack, A tierra. A tierra. Creo que lo único que me puede tumbar es el bobo. A tierra. Es absurdo, tío. Voy a jugar siempre con Fran, tío. Voy a coger la estrellita. Me mató. El líder se nota, ¿eh? Lo tengo muy bajito. Si me como dos snipazos y me encara un bobo, me mata. Aún así, sí, da igual, ¿eh? Está rotísimo, tío. Campo de furia. La ulti no me acuerdo qué hacía. Me está reventando, ¿eh? Si me meto por aquí, me revienta. ¿Qué hace la ulti? ¡Ah, joder! ¿Pero soy tonto o qué? ¿Cómo no voy a saber lo que hace la ulti? Si me he quejado de lo que hace la ulti un millón de veces. Ojo que el bobo ese mete mucho, ¿eh? Hostias. El bobo mete mucho. El bobo me puede matar perfectamente. Aún así, sigo pensando lo mismo. Aun teniéndole bajo de nivel, estoy roto. Soy el mejor personaje de ahora mismo de todos. Ya tengo la ulti. En el momento que me vea con problemas, me la tiro y ala, un escudo que me hace inmune. Así, easy. By the face. Inmune, ala. Bueno, no soy 100% inmune, ¿eh? Pero fíjate, he hecho inmune hasta a mis compañeros.
que les ha servido a proteger. Voy a pillarme esta, la tengo menos de nivel. 13-10. La partida no estaba nada, ¿eh? Eso sí. Muy mal jugado. Voy a chutarme la vida, voy a morir. Me mató, tío. 16-14. Va a ganar el que pille el centro, ¿eh? 16-15. ¿Pilla esas tres gemas? Ah, esta partida. Ganada, 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 ganada. No, ya está. Está ganada. Vale. A ver, vamos a ver los niveles de los otros personajes para hacer una valoración. Vale, sí. Evidentemente. El bobo y la... bueno. O sea, para que os hagáis una idea. Su bobo y su sniper están más chetadas que mi mejor personaje, ¿vale? Y aún así, les he plantado cara. Absurdo. Absurdo. Reclamamos esta recompensa y le damos partidita. Por cierto, chicos, a la publicación de este vídeo puede que esté en directo. Para saberlo tendríais que ir a la descripción y os pondría el link. No es seguro que esté en directo, ¿vale? Porque últimamente, pues estoy un poco pillado de tiempo y tengo los horarios un poco desbarajustados. Ya sabéis que normalmente los directos de Wesley los hago los domingos, pero hace dos domingos que no lo hago el domingo porque no tengo tiempo el domingo, entonces lo tengo que hacer antes, ¿vale? Es simplemente por eso. Espero poder pillar la normalidad y volver a hacerlo los domingos como hemos hecho durante tantos meses, que llevamos haciendo esto desde agosto y no me gustaría cambiarlo, la verdad, pero es así la vida. Hay obligaciones, vale, tenemos... no sé, no me... A ver, nosotros teníamos una sniper que no va nada bien aquí. Ellos también la tenían, creo. Ah, y un doctor. Vale, tenemos buen equipo, ¿eh? No me gusta la sniper, pero el doctor está fuerte últimamente. Luego estoy yo, que soy mejor que Wayne. La sniper no debería de... No debería de plantarnos demasiados problemas. Déjame la cura, hombre. No me ves que estoy jodido de vida. Y luego tenemos combo para ganar, en verdad, ¿eh? Sniper por sniper. Un thrower mejor el nuestro que el suyo. Y un tanque mejor el nuestro que el suyo. Así que no hay disculpa para... Han muerto todos, tío. Vamos perdiendo, porque mis compañeros son lerdos. Se han muerto los dos. Vale, ahora hemos hecho una kill. Tengo que cargar la ulti para el final de la partida. Importante. Ya la tengo cargada. Ya la tengo cargada. Y ahora, pues, si consigo subir a nivel 5 antes de que acabe la partida. Ojo que me he metido en un lío, ¿eh? ¿Por qué no disparas hacia allá, caraculo? 19-9, tengo la ulti, no me gustaría perderla. Te está reventando el Wayne, tío, ¿no lo ves? No quiero tirarme la ulti, tío. Me cago en 10 que me dan. Me están pusheando. El Wayne se ha quedado tocado. No se muere. Ah, ¿tiene más rango que yo o qué, el Wayne? Pues cuando le juego yo no me parece que tenga tanto rango. ¿Muerto? ¿Vale? Ojo que me mata, ¿eh? ¡Ojo que me mata, Julio! ¡Que me están encerrando! ¡Equipo, haced algo! La madre que los parió. No han hecho nada en toda la puta partida. ¡Me matan, tío! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! Como me dio otro tiro, me mata. ¡Uf, que muero! ¡Estoy a punto de morir! ¡Estoy a punto de morir! ¡Joder, joder! ¡No me des! No me... ¡Madre de Dios, lo que he sufrido, gente! ¡Oh! Joder, mis compis no han hecho nada en toda la partida, tío. Bueno, eso es lo que me ha parecido. Han muerto muchas veces, yo no he muerto ninguna. Pero bueno, oye, me llevo el MVP de calle. Y dejamos este asuntillo en 1259 copas. Estamos muy cerca del objetivo, que es 1400. Pero ojo, porque todavía queda, ¿eh? Eso va a haber que subirlo en directo. Ponemos esto a desbloquear y yo me despido por aquí, chicos. Darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado. Dejadme en la caja de comentarios si os parece que Frank está tan roto como me lo parece a mí. Y hasta la próxima. ¡Chao, gente! We'll be right back.
Yeah.